Datos que hablan de una mitad de septiembre que ha sido, la verdad, difícil, compleja para nuestra provincia en lo que a números de COVID refiere. Del total de 15.415 casos que tiene Mendoza desde marzo a la fecha, 8.010 se han registrado del 1 al 14 de septiembre, desde el 1 hasta ayer. Y representan el 51,96% del total de casos que tiene la provincia de Mendoza. ¿La mitad de casos? En esta mitad de septiembre. En esta mitad de septiembre. Sí, así es. Vamos a seguir, esto es con lo que tiene que ver con los casos, pero además vamos a hablar, por supuesto, de los recuperados y fallecidos. Fallecidos, del total de 194 muertes registradas desde marzo a la fecha en Mendoza, el 65% se han producido en esta mitad de mes y representan el 33,5% del total de muertes por COVID-19 registradas en nuestra provincia. ¿El parte ahora dice en las últimas 72 horas? El parte lo dice... todos los días, dice. Lo dice, lo dijo siempre. Siempre fue mirando todo. En realidad, cuando le presté atención, empecé a mirar para atrás y me di cuenta de que hacía rato que decía en las últimas 72 horas. Y, cuando o sea, siempre hemos hablado de la cantidad de muertos de él registrados en las últimas 24. Que ver, obviamente con el informe. Recién hablaba la ministra Nadal Newell y decía que, porque le preguntaban los casos de ayer, que hubo una baja, ¿a qué corresponden? ¿A qué día corresponde teniendo en cuenta la demora que hay en el conocimiento de los positivos? Y dijo, bueno, que es relativo porque en el área metropolitana están más demorados los laboratorios, pero los del resto de las zonas de Mendoza no. Entonces, como que es relativo a qué día pertenecen. Uno supone que son días anteriores. Es muy confuso eso de las últimas 72 horas porque incluso a veces se nos han reportado fallecimientos en la mitad de una jornada. Entonces es muy difícil determinar a cuándo realmente corresponden las muertes. Aparte iba a decir las últimas 72 horas, pero si ayer decía últimas 72 horas, sí, es un lío de últimas 72 horas que no sabes de cuándo es el reporte de fallecimiento. Por eso digo que es muy confuso. Bueno, total de recuperados en la provincia, 6.770 desde marzo a la fecha. 4.159 de los cantidad de pacientes se recuperaron entre el 1 y el 14 de septiembre, lo que habla de que un 61,43% de los recuperados se ha recuperado en esta fecha. Bien. Del 1 al 14 de septiembre. Así como se dan más casos, también se dan más recuperados. Se han dado más recuperados. Exactamente. Exactamente, pero bueno, podemos decir que una quincena, esta, la primera de septiembre, bastante complicada para Mendoza porque se han registrado 8.010 casos de los poco más de 15.000 o casi 15.500 que tenemos. Total. Eso es todo. Muchísimas gracias, Hasta Marisol. Hasta luego.